Bueno, amada iglesia, muy buenas noches. El eterno Dios continúe bendiciendo grandemente cada una de nuestras vidas. Nosotros, como servidores de Jesucristo, tenemos una gran misión y una gran responsabilidad en esta tierra. Como personas que habitamos en esta tierra, el Señor Jesucristo nos ha dejado una gran comisión y debemos de cumplirla a lo largo y ancho y donde quiera que estemos. Quiero saludar a toda la iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludar a aquellas personas que hoy están viendo este mensaje por las redes sociales, por el canal de Comunidad Cristiana Internacional Luz y Vida. Desde el YouTube muchas personas nos están mirando, pero sé que también acá en Venezuela hay personas que están aprovechando y mirando esos buenos mensajes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para impartirles algo de lo que el Señor últimamente me ha estado dando. Qué bueno es cuando uno como vasija se deja llenar por el Señor. Es importante que cada uno de nosotros reconozca que somos una vasija, que somos un vaso, que somos una tinaja que necesita esa presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Yo quiero que usted pueda ubicarse allí en su Biblia. Los que trajeron su Biblia puedan ubicarse en el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Hay algo que me llama mucho la atención y nosotros como hijos de Dios debemos de estar alerta, de estar atento a lo que el Señor quiere decirnos. Hoy traje por acá varias notas. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de ser precavidos, prevenidos, así como esas cinco vírgenes que fueron prudentes, precavidas. Yo traigo como cuatro apuntes el día de hoy. El libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27, dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Wow, maravilloso lo que el Señor quiere decirnos en esta palabra. Hay una parábola que el Señor Jesucristo está presentando, está haciendo algo literal en esa oportunidad, y hoy quiero hacerlo literal. Y les digo literal porque se puede construir una casa sobre una roca, sobre un cimiento fuerte, pero también se puede construir donde haya arena, donde no tenga un cimiento que pueda sustentar esa casa. Si hablamos de casa, fue la comparación que el Señor Jesucristo hizo para ese entonces, para ese momento. Pero sabemos que nosotros somos casa, que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y hay algo muy importante que la palabra del Señor se antecede en este versículo. Y dice que, por lo tanto, el Señor Jesucristo dice que el que oye estas palabras y las pone por práctica. Una de las cosas que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios, cuando vamos a su palabra, cuando leemos, cuando tenemos esa intimidad con Él, es oír su voz, escuchar su palabra y ponerla por práctica. El Señor se refiere a esta parábola de una persona prudente y una persona insensata.
Y sé que cada uno de nosotros ha vivido experiencias que lo han marcado. A mí me han marcado experiencia por ser insensato, pero también me han marcado experiencia por ser prudente. Y el Señor hoy quiere hacernos prudentes para que toda insensatez se vaya de nuestras vidas. Amén. El insensato es una persona que quiere o que le gusta todo práctico. Le gusta lo fácil, le gusta lo ligero. A veces me pongo a pensar en la construcción de esa casa, de esa persona insensata. Y luego vamos a entrar a profundidad. Quiero enfocarme en esta casa o en estas dos casas para luego entrar en contexto. Pero una persona insensata quiere hacer todo rápido. Quiere hacer todo de la noche a la mañana. Quiere hacerlo todo práctico. Quiere hacerlo todo fácil, todo sencillo. ¿Sabes? Esa es una característica de una persona insensata. El asunto está cuando Dios pone en nuestra mente el sentido de querer hacer las cosas de una manera contraria. Y quiero explicarme, si nosotros sabemos que una insensatez nos va a conducir a lo malo, a lo incorrecto, pero hemos oído su palabra, el Señor pone en nuestra mente, y aquel que oye su palabra se hace una persona prudente, si la pone por obra, si la pone por práctica. ¿Sabes? Cuando hay alguien que te da una palabra o tú sencillamente vas a las Escrituras, ya el Señor te está hablando. Y todo aquel, dice la Biblia, que pone por obra esas palabras que el Señor ha dado, se hace prudente. ¿Sabes qué es difícil hoy en día? Poner por obra la palabra que el Señor nos ha establecido. A todos nos cuesta. Pero ¿sabes qué es bonito? Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y decimos, es mi pan, es mi alimento y debo comerlo, debo obedecerlo y debo ponerlo por obra y por práctica. Amén. El apóstol Pablo es un ejemplo que se hizo notar de una manera muy radical. Wow, cuando nosotros vamos a las Escrituras y vemos lo que el apóstol Pablo hizo, es algo grandioso, es algo maravilloso. ¿Sabe qué está pensando hoy en día una persona insensata? En lo pasajero, en lo que se ve, en lo natural. Eso nos pasa a nosotros muchas veces. El apóstol Pablo era una persona que iba más allá. Un hijo de Dios debe ser una persona que vaya mucho más allá de lo terrenal, de lo natural. El apóstol Pablo miraba hacia la eternidad, porque en esta vida vamos a ser pasajeros. Somos como el viento, somos como el humo, somos como la neblina que de día sale y luego cuando el sol se asoma se desaparece, se desvanece. El apóstol Pablo pensaba en esa eternidad. Él no tenía su mirada o su mira en las cosas terrenales, porque ya había tenido un encuentro, un arrepentimiento cara a cara con el Señor, así como ustedes y yo lo hemos tenido. El Señor quiere hacer algo maravilloso en cada uno de nosotros y quiere sacarnos de esa imprudencia o de esa insensatez a ser hombres y mujeres prudentes que obedezcan la voz del Señor. Hay un versículo muy importante en el libro, la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, dice lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Wow! ¿Sabe? Una de las cosas que hoy en día hace que un cristiano se desenfoque o salga del propósito del Señor es porque ha colocado la vista, la mira en las cosas que se ven y no en las que no se ven. Nosotros como seres espirituales debemos de vivir y percibir las cosas en el mundo espiritual. Si somos seres espirituales, aún viviendo en este mundo natural, debemos de vivir en lo espiritual. Porque si Dios es espíritu y nos hizo a nosotros espíritu, debemos actuar y vivir por medio del espíritu. ¿Sabe? Una de las cosas que el Señor ha hecho desde que vino a esta tierra es que a través de su palabra, Él nos enseña a cómo debemos actuar ante las dificultades y los conflictos que vivimos. Quiero entrar en contexto. ¿Qué estaba pasando con estas dos personas? ¿O qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Dónde hemos edificado nuestra casa? ¿Dónde está puesto nuestro cimiento? Les hablaba de dos casas. ¿Sabe? Una situación que nosotros no podamos controlarla a través de la palabra, lamentablemente estamos fracasados. Dios nos dio el manual. Dios nos dio la guía. ¿Qué pasa muchas veces con los seres humanos? No ponemos por obra la palabra. ¿Sabes qué le pasó a este hombre insensato? A este hombre imprudente. Él no tomó el consejo. Él no tomó el consejo. ¿Qué nos pasa a nosotros muchas veces en diferentes situaciones que vivimos? No tomamos el consejo que el Señor quiere darnos a través de su palabra. ¿Cómo se construye una casa sobre la roca? Teniendo una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Hay situaciones, hay conflictos que nosotros vivimos como seres humanos. Ejemplo, se presenta una situación en la familia. Nosotros como hijos de Dios, como seres espirituales, debemos de actuar de la manera correcta, de una manera sabia, de una manera prudente, de una manera sensata. ¿Sabes? En medio de la situación difícil es que el Señor te está forjando a ti y me está forjando a mí para salir victorioso. Las situaciones difíciles solo son un campo de entrenamiento. Yo lo veo de esa manera. Una situación difícil es el campo de entrenamiento donde el Señor te está dando las herramientas y te está dando las estrategias para que tú puedas vencer a través de la palabra. Porque se hace prudente, se hace sensato todo aquel que oye la voz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bríndele un fuerte aplauso a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hay algo que me llama muchísimo la atención y quiero hablar de esto porque nosotros como embajadores de nuestro Señor Jesucristo nos compete hacerlo. Tenemos la autoridad de parte del Señor hacerlo. Y algo que se ve hoy en día que es muy frecuente son los divorcios. ¿Sabes? Anoche hablaba con mi esposa y de pronto esto llegó, pero fue el mismo Espíritu Santo que lo traía como para complementar lo que hoy quiero explicarles a través de esa roca inconmovible que es el Señor Jesucristo.
Y la mayoría de las familias han crecido nuestros ancestros en familias rotas. Familias que no tenían un diseño conforme a lo que el Señor ha establecido. Es importante que cada uno de nosotros, con el entendimiento que el Señor nos ha dado, cuidemos la generación que el Señor nos ha entregado. Y hablaba con mi esposa algo tremendo. Mi esposa me decía algo tremendo. ¡Wow! Es tremendo. ¿Sabe? Usted hoy en día ve a una familia, se divorció, se divorció, se divorció. Cuando empezó lo de la pandemia y empezó a la gente a irse, muchos amigos nuestros se fueron casados y no habían llegado a su destino y ya se habían separado. Eso nos dolió mucho. Cuando llegaron a su destino, escuchamos, se separaron. ¡Wow! Familias que estaban compactadas. Y hablaba con mi esposa y de pronto ella me dice, mi amor, ¡wow! ¡Qué tremendo! Me dice, por parte de mi familia, todas las familias están rotas, divorciadas. Fracasó mi tía, mi tío, fracasaron todos. Pero ¿sabe por qué hay un fracaso en nuestras vidas? Porque edificamos la casa sobre la arena. Porque queremos todo práctico, todo sencillo, queremos todo fácil. Y el que le sirve a Dios o el que va a servir a Dios no le va a ser fácil nada. Todo va a ser difícil. Es allí donde el Señor forja a los valientes. Es allí donde cada persona demuestra de qué está hecho, confiando en la palabra del Señor. Cuando mi esposa me decía eso, yo le respondía, gracias a Dios que estamos cimentados sobre la roca. Y oraba, decía, Señor, guárdanos, líbranos, cúbrenos con tu sangre poderosa, guarda a nuestros niños. ¿Sabes por qué? Porque las generaciones, hoy en día, nuestros hijos están viendo en qué nosotros estamos edificando nuestra casa, nuestro matrimonio. El niño, el joven de hoy en día, tiene una capacidad amplia y puede entender las cosas con mayor rapidez de lo que la entendíamos nosotros en el pasado. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? A nosotros no nos hablaban de eso, a mí no me hablaban de eso. No me dieron un modelo, no me dijeron edifica sobre la casa. Solo me hablaban de que tenía que ir al servicio, orar, ayunar. Pero no me decían con claridad qué era lo que yo necesitaba para poder salir victorioso ante cualquier conflicto o cualquier situación que se me presente. ¿Sabe? Todos los días vivimos un conflicto. Todos los días vivimos una situación. Pero si nosotros estamos cimentados sobre esa roca, yo le aseguro que venga lo que venga viento, que venga murmuración, que venga escasez, que venga crisis, que vengan rumores, venga lo que venga, ninguno de esos ataques va a prevalecer en nuestra contra. El Señor ha prometido guardarnos. El Señor ha prometido librarnos. Su promesa es real y se está cumpliendo día tras día. Hay algo muy importante cuando hablamos de edificar en la roca o edificar sobre la roca, es sinónimo de intimidad con Dios. Una de las cosas que hoy en día la iglesia, los hijos de Dios, no quieren hacer o no queremos hacer es tener una comunión con el Señor. A medida de que vamos creciendo,
vamos madurando como personas, como seres espirituales, pero también como esposos, los que estamos casados, las mujeres van madurando en su área, pero ese conocimiento y esa madurez viene a través de la palabra del Señor. Pero no nos gusta esa parte de intimar. Y algo que he estado examinando con mucha frecuencia es que nos gusta hacer todo, pero muy poco nos gusta ir a la presencia del Señor. ¿Cómo podemos edificar nuestra casa, nuestra familia, nuestra empresa, nuestro empleo sobre la roca si no tenemos una intimidad con nuestro Padre? ¿Cómo podemos hacerlo? No hay opción. La única opción para poder edificar sobre esa roca inconmovible es intimando con el Señor, cumpliendo su palabra y haciendo su voluntad. Debemos de practicarlo, debemos de vivirlo. Día a día nosotros vamos a enfrentar diferentes situaciones. En medio de tantas cosas, puede que sea fácil que cada uno de nosotros se olvide de que esta vida es pasajera. ¿Sabes? El ritmo que lleva la vida, la velocidad que lleva el tiempo en estos días es tan acelerado que a nosotros se nos olvida que mañana ya no podemos estar. Tal vez no estemos en este lugar. Tan acelerado que va todo y se nos olvida que somos pasajeros. Recuerdo aquella escena de esas 5 vírgenes imprudentes. Ellas pensaron que iban a tener una oportunidad. La oportunidad, amada iglesia, es hoy. La oportunidad para aquellas vírgenes que fueron insensatas era ese día. Pero ellas dijeron, como no ha venido durante todos estos días, hoy no va a venir. Tal vez nosotros estemos diciendo, voy a aguantarme otro ratico porque el Señor no viene todavía. Mañana me arrepiento, mañana digo la verdad, mañana confieso mis pecados. Mañana oro, mañana leo la Biblia. Queremos ser prósperos en todas las áreas de nuestra vida, pero estamos edificando en un cimiento de arena. Y el Señor es muy claro en su palabra. Él dice que es grande su ruina. Es grande su ruina para aquel, para aquellos que construyen su casa sobre la arena. Jesucristo es la única solución para que nosotros como seres humanos podamos ser bendecidos en cualquier área de nuestras vidas. Hay gente que quiere que se le cumpla algo en su vida, pero para eso hay que pagar un precio. Si usted quiere una buena esposa, debe de orar por ella. Debe pedirle a Dios por ella. La joven, la mujer que quiera un buen esposo, debe orar por ese esposo. La persona que quiera una empresa, que quiera obtener algo en su vida, debe luchar por eso. El apóstol Pablo luchó por lo que quería. ¿Y sabe qué quería el apóstol Pablo? La eternidad. A él no le importó la circunstancia. Una vez que él es transformado, no le importó nada sino Jesús. Lo que pasaba, los conflictos, las situaciones que se presentaban día tras día, vamos a matar a Pablo, vamos a apedrear a Pablo, no le importaba. ¿Sabes la situación que tú vives en tu casa? Debes de presentarla a esa roca inconmovible que es Jesús. Si no lo ponemos por obra, si no lo ponemos por práctica, no vamos a poder obtener esa bendición que Él ha prometido para nosotros. No podemos.
Si tú no luchas por lo que quieres, no vas a poder ver materializado lo que quieres obtener para tu vida. Es sencillo. Oír y poner por obra la palabra del Señor. Hay algo que nosotros como personas, como seres humanos, hacemos diariamente. Es algo que muchas veces nos desenfoca del propósito, y es que nos enfocamos en recompensas terrenales. Cuando uno se enfoca en algo terrenal, en algo pasajero, y se olvida del Señor, le aseguro que todo va a ser un fracaso. Pero cuando nos enfocamos en algo material, pero tomados de la mano de Dios, sabemos que allí está la presencia del Señor y hay un cimiento inconmovible que se llama Jesús. Es allí donde se va a edificar, en esa roca que se llama Jesucristo. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Estás edificando sobre la roca? ¿Estoy edificando sobre la roca? ¿Sabe una de las cosas que diariamente le digo al Señor? Mis generaciones y yo quiero que le sirvan al Señor. Nosotros como seres humanos debemos de ser personas radicales, personas cristocéntricas, que tome una decisión radical en su vida. Una de las cosas que yo hice cuando tuve ese encuentro con el Señor fue tomar una decisión radical. Una decisión que transformó mi vida y empecé a edificar mi casa sobre esa roca que es Jesús. Es maravilloso cuando nosotros tomamos una decisión radical. Sabes, cumplimos a donde tengamos que cumplir, pero también cumplimos con el Señor, porque sabemos que Él es el que nos ha dado la vida. ¿Qué haría usted en su empleo si no tiene fuerza para trabajar? ¿Quién les da la fuerza? ¿Quién les da la provisión? La provisión viene del cielo, porque Dios le dio la provisión a ese patrono o a esa empresa, y a él y a usted y a mí nos dio la fuerza para poder hacer la finanza. ¿Quién le dio a esa mujer ese vientre para que salgan esos hijos hermosos, hembras, varones? El Señor. ¿Cómo vamos a dejar de orar por nuestros hijos? ¿Cómo queremos una generación fuerte, una generación poderosa, si ni siquiera un abrazo le damos a nuestros hijos? Si ni siquiera un te amo. ¿Sabe? Antes, cuando yo estaba pequeño, era difícil un te amo. A estos casi uno los pone en un pedestal. Pero se le enseña principios. Se le enseñan valores a través de la palabra del Señor. Para que ellos, ahorita estando pequeños, nunca se olviden de esa palabra del Señor cuando estén grandes en lugares de eminencia. Ellos, sus hijos, mis hijos, son las personas que el Señor tiene establecida para estar en los lugares de eminencia, si usted y yo edificamos sobre ellos en esa roca inconmovible que es Jesucristo. Yo lo veré. Si el Señor me lo permite, lo veré, porque en eso oro. A eso va dirigida mi oración. Una oración específica es eso. Veré a los próximos abogados, ingenieros, ministro, presidente. ¡Wow! Allá está, mira. ¡Wow! ¡Qué bueno! No importa que estemos viejitos, pero nos vamos a gozar y vamos a decir: valió la pena edificar sobre esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Dele un fuerte aplauso a la presencia del Señor. Hay algo muy importante que nosotros como hijos debemos de tener presente. En el libro de Apocalipsis, el Señor repite vez tras vez, Jesús les prometió, o nos prometió a todos nosotros. Él lo prometió. Los que venzan, los que lleguen hasta el final, le daré la corona de la vida eterna. ¿Sabe una de las cosas por la que usted y yo peleamos en esta tierra? Es por la corona de la vida eterna. Es la eternidad, así de sencillo. La corona de la vida eterna. Peleamos hoy esos conflictos, esas batallas, esas circunstancias, en el nombre del Señor, edificado sobre esa roca, para obtener la corona de vida eterna, donde no habrá llanto, no habrá tribulación, no habrá angustia, sino un lugar apartado en la presencia de nuestro Padre. Amén. Quiero invitarle que usted pueda colocarse de pie. Quiero pedirle, por favor, a las personas que se coloquen de pie. Hay algo maravilloso que el Señor ha establecido en su palabra, y es que si cada uno de nosotros vence, si cada uno de nosotros avanza y llega hasta el final, Él nos va a galardonar, Él nos va a premiar, Él nos va a retribuir lo que usted y yo estamos haciendo en esta tierra, es prestando nuestro servicio para nuestro Señor Jesucristo. Estamos siendo obedientes a lo que Él ha establecido. ¿Cómo podemos arrebatar nosotros hoy en día un milagro en nuestras vidas? ¿Cómo lo arrebatamos? Colocando nuestro cimiento sobre esa roca inconmovible que se llama Cristo Jesús. El milagro se va a hacer tangible. ¿Sabes? El Señor nos ha premiado con tantas cosas a nosotros, que a veces lloro y le digo, Señor, gracias. Muchísimas gracias quiero darte. Hay cosas que nosotros, le pedimos al Señor desde hace mucho tiempo, y hemos mantenido nuestra constancia, nuestra fidelidad por amor a Dios. Hemos perseverado y aún no es el final y el Señor ya nos está premiando. Podemos palpar, podemos tocar, podemos ver materializado lo que el Señor nos ha prometido. Cuando el Señor está en ti y tú estás en Él, edificando tu vida, edificando en tu alrededor, yo te aseguro que el milagro se va a hacer tangible, se va a hacer visible, se va a materializar, y tú vas a decir, gloria a Dios por lo que haces en mi vida. Es importante que cada uno de nosotros esté alerta y esté atento, porque en estos últimos tiempos el enemigo quiere distraernos, el enemigo quiere desenfocarte con un mal negocio, con un mal comentario, con una mala inversión, con un mal paso. Hoy el Señor nos está previniendo para que podamos edificar sobre esa roca. Él te va a dar la victoria, Él me va a dar la victoria, Él nos va a dar la victoria. Solo de nosotros depende si oímos su voz y ponemos por obra su palabra.
nos vamos a ser prudentes, como lo dice su palabra. Sabes, esa roca, Jesús, nunca te va a dejar decepcionado. Nunca te va a dejar decepcionada. Esa roca inconmovible, ese Padre hermoso, maravilloso, nunca nos va a dejar avergonzado. Él lo ha hecho conmigo. Y por amor a Él le serviré hasta el último día de mi vida. Por amor a Él, la iglesia debe servirle hasta el último día de nuestras vidas. Por amor a Él debemos caminar en verdad. Por amor a Él debemos caminar en justicia. Y veremos que lo que hemos empezado a construir en esa roca, cada día va a tener más firmeza, más agarre, más expansión. Y cuando tú veas y voltees y digas, Señor, quiero darte las gracias porque he construido mi vida, mi hogar, mi empresa en ti. Y hoy la veo dando fruto. Solo debemos oír esa palabra que el Señor ha establecido. Hay algo en el libro de los Salmos, en el capítulo 18, versículo 2, algo que llena mi vida. Esa palabra, ese pan de vida, algo maravilloso. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Sabes, aún estando en la situación que estás, aún estando en aflicción, aún estando en necesidad, aún estando en preocupación, clama a esa roca inconmovible, clama a ese escudo que te proteja, que te guarda. Clama a mí, dice el Señor. Él es la roca donde tú y yo podamos construir. Podamos construir con firmeza, con seguridad. Porque pase lo que pase, si nos mantenemos firmes, vamos a obtener ese galardón, esa corona de vida. Yo quiero pedirle que usted pueda cerrar sus ojos allí donde está. Quiero que escuche esta adoración y quiero que el Espíritu Santo de Dios pueda guiar y dirigir nuestras vidas. Él es la única roca inconmovible en quien tenemos seguridad. Él es la única roca quien puede auxiliarnos, quien puede rescatarnos. Y la fuerza de mi salvación eres tú. Mi libertador y mi alto refugio. Te amo, Adonai, fortaleza mía. Adonai, roca mía y castillo mío. Mi escudo y la fuerza de mi salvación eres tú. Dile. Mi libertador y mi alto refugio. Invocaré. Adonai. Dile, invoca su nombre, invoca su presencia y no quedarás avergonzado, porque el Señor hoy está inclinando su oído a todo aquel que le llama, a todo aquel que le busca, a todo aquel que se humilla delante de su presencia. Y no quedará desamparado aquel que confíe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En cuanto en ti has confiado, yo te libraré, yo te responderé, yo te libraré de la angustia.
te libraré del lazo del cazador, de la peste destructora, y con mis plumas, dice el Señor, te voy a cubrir. Ese vacío que hay en ti. Adonai, roca mía, es Adonai, es ese castillo fuerte, mi escudo y la fuerza de mi salvación, eres tú. Eres tú, Yeshua, mi libertador y mi alto refugio. Dile, te amo, Adonai, fortaleza mía. Te alabamos, Señor. Adonai, roca mía. Hoy invocamos tu nombre, Señor. Clamamos tu presencia. Espíritu Santo de Dios. Escucha nuestro ruego. Tú eres el único que puede ayudarnos. Eres nuestro refugio. Algo maravilloso en nosotros.
Sabes, el Señor tiene una palabra para todos nosotros el día de hoy. Y quiero enviarla a cada una de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Quiero leer esto que preparé para ustedes con mucho amor. ¿Sabes? El Señor Jesucristo nos dice hoy que si queremos construir nuestra casa sobre la roca, debemos de estar conscientes de lo que decimos. Nosotros hicimos un compromiso con el Padre. Debemos de estar conscientes que un día decidimos entregarle nuestra vida a Él. Debemos estar conscientes que ya nosotros no nos dejamos dirigir por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes que estar consciente. Yo tengo que estar consciente de esa unión que hice con el Padre, de ese voto, de ese pacto que hice con Él. Debo mantenerme firme. Debo de ser fiel para que pueda ver lo que el Señor ha prometido para mí y ha prometido para ti. Sé fiel, mantente firme y empieza a construir, a edificar en ese cimiento que es nuestro Señor Jesucristo.